Hi, Fine, Elsita tiene su micrófono apagado. Y yo, gran charla, yo sola. Pero le leí los labios, Elsita, no se Ay, no, preocupe. teacher. ¿Cómo le va, Elsita? Bien, queriendo aprender un montón, pero sí me tengo que aprender varias. Los Sí, los verbos. verbos y varias reglas como que realmente tenemos que aprendernos las de memoria, vean. Sí. Pero sí me falta quizás lo que usted me dice, lo de los verbos, para tener también más vocabulario, La vocabulario. porque sí es como la parte que yo siento que necesito. Y créame que trato todos los días y digo, ahora sí, ahora, y así voy. O sea, honestamente, lo que pasa es que, ¿sabes? Que yo siento que desde la casa, ay, no, o sea, me distraigo en cosas de la casa Claro. también. O sea, aparte que Sí, cuando claro, es uno más se va, difícil. o sea, hizo limpieza o no, la casa usted la va a hallar igual. En cambio, cuando yo estoy aquí es como, no, pero tengo que hacer Mejor lo hago. aunque sea rapidito, digo, lo hago o al mediodía, entonces siento que se me acumulan entre las cosas, Sí. vea. Pero no, yo de verdad estoy súper contenta porque siento que sí, vea, me falta un montón, pero quiero perseverar y Claro. sí quiero como esta vez sí, porque, o sea, una vez yo ya estuve en un curso, cuando estaba en el trabajo anterior, llegaba un teacher y nos daba clase, pero se tuvo que Sí. ir, entonces nos quedamos no tan A medias. avanzados, pero ya íbamos, ajá, ya habíamos avanzado un poco y si uno no persevera y no practica, se Así es. olvida, vea. Entonces Claro. ahora quizás más que pedirle ayuda, yo tengo que ver qué hacer. O sea, porque la verdad es que sí, o sea, claro, pues entiendo un montón de cosas y obviamente hay otras que no, o sea, me falta Sí. tener más vocabulario, porque hay oraciones, por ejemplo, de las que hemos estado viendo, que parte sí las entiendo, Claro. pero hay unas palabras que no Que las no. conozco, o tal vez las conozco, pero no recuerdo qué significa, vea. Y no Sí, sé si claro. usted me puede dar algunos tips que me puede estudie, dígame. Sí, mire, la verdad es que yo le entiendo porque es súper difícil. Es que home office es otro mundo, ¿verdad? Terrible. Tiene sus ventajas porque déjeme decirle que a mí me encanta. De hecho, I'd Sí. rather be home here than to travel, ¿verdad? Pero igual Sí. es como otro, es otro business. Sí, definitivamente Y lo que es. usted dice, que uno de repente, una de repente se distrae o es así, no, rapidito, ¿verdad? En ese rapidito se le fue media hora. Sí, O lo qué que sé pasa yo. es que ya es como estar con el, no sé, primero sí es bonito porque yo comparto con mi hija también, todo el día pasamos ella y yo, pero a veces casi ni nos vemos tampoco porque ella con sus actividades y yo con las mías, pero sí es más complicado porque vaya, yo antes me iba al trabajo y era, dejaba la casa ya sea limpia o como fuera, y así pasaba todo el día, vea, y Claro. venía en la noche y veía qué iba a hacer, o Ajá. cocinaba el fin de semana, y ahora no. O sea, ahora cocino rapidito en el momento, o sea, Claro, vea, sí. pero sí es, siento Pero que. ¿sabe qué podría hacer el cita? De repente, o sea, es lo que yo les he dicho siempre, ¿verdad? De repente cuando nos ponemos como objetivos muy, no que sean difíciles de alcanzar, pero por lo mismo que estamos hablando ahorita, se vuelve irreal. ¿Verdad? De repente es como que lo que siempre les he dicho, voy a ponerme a aprender 10 verbos diarios. Es mentira, porque entre sus obligaciones del trabajo, sus obligaciones de casa, o de repente lo que usted dice, adiós, ay, un ratito lo hago ya. Mentira, uno se tarda más. De Sí. repente ponernos objetivos como más Reales. complicados, ajá, es como difícil. Entonces yo siento que por eso les digo yo, es como, bueno, pongámonos de tarea uno diario. Es como, bueno, entre lo que yo barro, lo repito ya, ¿no? En lo que yo cociné o en lo que, no sé, ¿verdad? Podría ser como un poco más real. De ahí ahora hay tanta, tanta, pues la misma tecnología nos permite tantas otras opciones, ¿verdad? Que usted podría encontrar como algún lugar
donde pueda estar escuchando mientras usted está haciendo algo. Que no sea el trabajo, obviamente, ¿verdad? Porque no, no sé, vuelvo y repito el ejemplo, no sé, pues de repente usted está desde que limpiando algo, pero está escuchando algún audio, o está escuchando algún, para que usted siga practicando su listening, ¿verdad? Acuérdese que yo le decía a Carla la vez pasada, y esto no es que sea, no estemos inventando la rueda aquí, pero acuérdese que lo adquirir es el hablarlo, ¿verdad? El exteriorizar lo que usted está pensando, en inglés en este caso, ¿verdad? Entonces, primero todo es como acumular ese conocimiento en su cerebro, en su cabeza, y luego poder exteriorizarlo. ¿Cómo lo va a lograr? Pues hay muchas formas, pero una de tantas es obviamente practicarlo o escucharlo. Entonces, por eso le digo, tal vez encontrar algún lugar donde usted pueda pues tener algo donde usted pueda escuchar desde que sea música, Elsie, pareciera mentira, ¿verdad? Pero usted está escuchando, está cocinando en un momento de esa media hora, una hora que tiene de almuerzo, y usted está oyó música en inglés, ¿verdad? Toda la hora. Su cerebro lo está computando. Usted pueda que usted piense, ni estoy estudiándolo, pero si lo tiene ahí, ¿verdad? Lo tiene así como de background, ¿verdad? Usted está escuchando y su cerebro, créame que lo está analizando y lo está comprendiendo. De repente solo dejar la tele encendida, por decirle algo, como X película o X cosa, X serie, pero en inglés, ¿verdad? Tal vez usted no está sentada ahí viéndolo porque requiere otro tiempo, el cual no tenemos, pero dejarla ahí encendida y usted la está escuchando, y mientras está comiendo con su hija o cuando está, no sé, lo que le digo, ¿verdad? Lavando el plato donde comió, usted está escuchando. Entonces, sí está, créame que sí está ejercitando el listening, ¿verdad? Y que no requiere estar ahí sentada media hora, 5 minutos, 15 minutos, porque no lo tenemos. Sí, entonces así es como eso. De repente también como hacer un poco como de creatividad y bien a kinder, ¿verdad? Pero de repente es como, bueno, voy a cortar un papelito y poner X verbo, ¿verdad? No sé, el verbo, no sé, o el no, el, ahora que aprendimos de eso del email, podría ser attachment, ¿verdad? Que usted ya lo ha visto mil veces, pero es como verlo siempre, attachment, attachment. Visualmente, una persona visual le va a ayudar mucho el estar observando esa palabra todo el santo día. Póngalo enfrente de su escritorio, frente de su mesa de trabajo. Entonces usted lo está viendo. De repente también, yo se lo decía a Carla, muchas veces es como que reconocemos la palabra, entendemos la palabra, pero no la ponemos en práctica dentro de una oración, y no es lo mismo. Una palabra aislada es, por decirle, attachment, ¿verdad? Pero, pero ¿cómo uso esta palabra en una oración real? ¿Verdad? Entonces ahí puede estar, está jugando usted como en un momento, está pensando y volvió a ver la palabra y dice, una oración afirmativa, y usted misma se va como challenging, ¿verdad? ¿Cómo puedo usar yo esta palabra dentro de una oración que tenga sentido? ¿Verdad? Sí. Oh, y de repente puede ser que ni la tenga, pero usted está tratando de ponerla dentro de una oración, ¿verdad? Y eso mismo le va a hacer que usted esté ejercitando, ¿verdad? Entonces puede ser de que escoja vocabulario al azar, no solamente verbos, sino que puede ser, ¿verdad? Palabras, palabras que usted diga, esto sí lo puedo usar, ¿verdad? Greetings, ahora, salutations, no sé, lo que se va a ir viendo, lo que se va viendo, y usted lo está poniendo en práctica. Entonces, no es necesariamente ponernos ahí a memorizar, ¿verdad? Attach, porque no se nos va a quedar. Yo creo que a esta edad tenemos que hacer como otro tipo de cosas, porque de repente a mí ya me cuesta memorizarme palabras. Entonces, es como que mejor lo pongo más en un contexto, ¿verdad? Donde pueda ser como un poco más para recordarlo, ¿verdad? No sé, en el caso de si su hija, creo que sí me ha mencionado, si ella habla un poco, habla el idioma. ¿Sí? Sí, lo que pasa es que casi no nos queda tiempo, pero, pero sí, con ella puedo yo tratar de practicar. Imagínese qué bien podría, yo entiendo que usted me dice, mire, a veces ni nos vemos, pareciera mentira, Elsie, pero yo le creo. Estamos en la misma casa, pero obviamente ella está en la universidad con sus clases, en su trabajo, y de repente pues sí, no se ven, ¿verdad? Pero puede ser que hay momentos que sí se vean. Entonces póngase así de reto o de meta de decir, vaya mamá, hoy vamos a hablar los media hora que vamos a estar almorzando, y entre juego y juego y risa, pues usted lo está practicando, ¿verdad? Y le ayuda a ella, y obviamente se ayuda a usted, ¿verdad? Sí.
Está bien, teacher. ¿Verdad? Y eso es lo que le Sí. decía, hay muchos lugares donde usted puede encontrar alguna lectura que tenga también audio. Entonces usted está leyendo, ¿verdad? Algún cuento. Es que no, a veces también queremos como, vamos a leer algo así bien de política, ¿verdad? Entonces el Sí, vocabulario obviamente es más elevado. CNN. Sí. Entonces, no, vaya, lea un cuento, ¿verdad? Empecemos Sí. por lo más básico, ¿verdad? Donde Es usted puede estar cierto. escuchando y leyendo. Entonces, trate esas cosas, Elcita. Yo sé que requieren de tiempo, pero también requiere de un esfuerzo, ¿verdad? Y pues, Sí. al final No, es un... ya, esta es la última, esta es la vencida, ya hoy tengo que. Sí, y mire, el tiempo se le va a pasar, ya sea que siga o que no siga. Entonces, mejor Sí. siga. Sí, así es. No, teacher, en serio, muchas ¿Verdad? gracias. Sí, ya sabe, Elcita, ahí estamos para apoyarla siempre. No, muchas gracias, de verdad, y gracias por su tiempo y por su paciencia con todos, porque yo creo que cada uno somos distintos, vea, Sí, así es, pero no, sí. muchas gracias, de Bueno, verdad. ya sabe, Elcita, ahí estamos para ayudarnos siempre. Oye. Thank you, good All night, right. que Good night, Elcita. descanse. Usted también. Cuídese. La Bye. veo mañana. Bye. Hasta mañana. Bye.
Hola, teacher. Hola, Magali. Voy a las y media, no sé si ya se puede. No, ¿cómo no? Sí. No, no hay problema. A ver, fíjese que lo que, bueno, a mí lo que más me cuesta es lo de la pronunciación. Ok. Pero tengo una duda, así que con el could, el ¿sí? shouldn't, el... ¿Y cuándo vamos a usar cada uno? Porque como los dos, los tres, uh-huh. should, could, y el otro no me acuerdo cuál es. El, would you mind? Would mind, son para como pedir permisos, como consejos, ¿verdad? Como sugerencias. Uh-huh. Entonces, como que, eso, o sea, ¿cómo lo vamos a usar? Porque prácticamente dicen lo mismo. Sí, lo que pasa que, bueno, para empezar todos son verbos modales, ¿verdad? Eso para empezar. Uh-huh. El could es como podría, pero no de habilidad, sino que como usted decía, podría, como un tipo de permiso, ¿verdad? Una uh-huh. posibilidad más bien, podría, porque yo le puedo decir, podría acompañarme a la oficina. Could you go with uh-huh. me? Podría de posibilidad, ¿ok? Yo le puedo decir, could you, I don't know, give me the report. Podría darme el reporte, podría, all right? Ahora, would you mind es muy parecido al could. Solo que si lo traducimos es como, yo le digo, Magali, ¿le importaría traerme ese reporte? ¿Verdad? ¿Le importaría? Entonces es otra forma de poder hacer un, requerir algo o pedir algo, ¿verdad? Pero de otra forma, no solo el could simple, sino que usar el would you mind como una expresión más formal quizás, ¿verdad? Would you mind? Y le estoy preguntando si a usted le molesta, porque de repente el otro es, podría traérmelo, ¿verdad? Puede traerme el reporte, could you bring the report? La otra es, Magali, ¿le importaría, le molestaría si me trae el reporte? Entonces es como también la tomo en cuenta en esta... petición que estoy haciendo yo, usted me puede decir, Jessica, deme 10 minutos y lo hago, ahorita no puedo, ¿verdad? Porque estoy en una reunión, en una llamada, ¿verdad? Entonces ahí usted me contestaría, sure, but in 10 minutes, because I'm on the phone right now, ¿verdad? Entonces ya me dice el por qué, ¿verdad? No solo me dice, no puedo, ¿verdad? Porque sería como grosero. Entonces tanto el could como el would you mind lo vemos como usarlo para la posibilidad de que me pueda ayudar a hacer algo, ¿verdad? Entonces, ese es en ellos dos. Ahora, recuerde que el could siempre lo va a usar con un verbo base. Could you bring? Siempre va could más sujeto más verbo base. Could you bring? Could you speak? Could you call me? Could you sign? Could you send an email? ¿Verdad? Cualquiera que sea el verbo, siempre va a ser en su forma base. Con el would you mind, lo va a usar con ing. ¿Verdad? Would you mind typing an email? Would you mind sending an email? Would you mind, I don't know, bringing the report? Would you mind reading the email to me? ¿Verdad? Entonces, siempre lo vamos a usar con ing. Con ing. Pues, para posibilidad, para ver si algo puede, si usted puede o no hacer lo que le estoy pidiendo. También el would you mind. Ahora el should también es un verbo modal y el shouldn't son verbos modales. Ahora estos los voy a ocupar cuando yo voy a sugerir o voy a aconsejarle algo. Ya no le pido algo. El could y el would you mind es para pedir o solicitar algo, ¿verdad? Mientras que el should o el shouldn't en este caso es para sugerirle algo, para aconsejarle algo. Usted me dice, teacher, ¿cómo puedo aprender inglés? Por decirle algo. Usted debería, por decirle algo, usted debería ir a clase, usted debería ver la televisión en inglés, usted debería hablar con alguien nativo. Entonces, ya le estoy sugiriendo algo, le estoy aconsejando el hacer algo. Entonces, la gran diferencia entre could y should es que uno es de posibilidad, podría traerme algo, y el otro es de sugerencia. Okay. Right. Igual el should o el shouldn't siempre lo va a usar con verbo base. Sí, ajá, siempre con verbo base. Siempre con verbo base. Para todas las personas, ¿verdad? Igual que el could. Igual para todas las personas le va a quedar igual.
Para, igual, could, would y should, verbo base para todas las personas. Perdón, could y should. Sí. El would you mind es el verbo ing. Sí. Para todas las personas. Para igual. Todas las personas, sí. Okay. Dice, otra duda con sí, lo de los verbos. Sí. Eso más que todo es como aprenderse las reglas de la pronunciación, ¿verdad? Sí, sí. Pero hay como, digamos, de la T, cuando estamos viendo unos que terminaban como wanted. Sí. Entonces, no todos, según esa regla, yo tengo duda de los que terminan como en vocal. Ok. Esos me cuestan bastante. Los que terminan como sonido o con sonido de vocal, Magali, siempre le van a sonar como D. ¿Verdad? Por ejemplo, tenemos el verbo follow, ¿verdad? Que termina con doble D, pero suena como que fuera una U. ¿Verdad? Entonces ahí no vamos a decir followed, ni vamos a decir followed. Vamos a decir followed, D, D. Como que fuera la D, ¿verdad? El sonido de la D. Entonces, siempre que el verbo sea obviamente regular y termine con sonido de vocal, lo vamos a poner con la terminación D. Followed. Sí, exacto. All right. En el caso de los verbos, por ejemplo, live, love, ay, no sé, podríamos pensar en otros que terminan con vocal en la escritura. Pero cuando usted lo pronuncia, usted dice, I love you. Love, termina, suena como que la E no existe, ¿verdad? Entonces, va a tomar la penúltima o la consonante antes de la vocal escrita. La love termina con E, pero no la pronunciamos. Entonces, pareciera que obviamente es muda. Entonces, la última que yo voy a tomar es la B. ¿Verdad? Entonces, yo ya me voy a cuadro de las consonantes y digo, ah, love, entonces va con I loved you, ¿verdad? Entonces, que las que terminan en vocal y las que suenan como vocal, lo vamos a pronunciar con D. Sí, pero las que suenan como vocal definitivamente, las que terminan en vocal, y tenemos que ver la consonante que está antes de la vocal, ahí va a depender de qué, con qué consonante terminamos, Magal. Alright, porque puede ser que termine con vocal, pero mi consonante sea por decirle G. Y si es G, entonces tengo que ubicar con cuál de las tres pronunciaciones me tengo que ir, si con la T o con la Entonces, siempre me tengo que fijar en cuál consonante cae o termina mi verbo. Para saber. Para saber. Y la demás es con la pronunciación. Exacto, sí. Ah, tiene que ver con pronunciación. Y la otra parte es con la última consonante. Sí. Exacto. Si el verbo se escribe, que se escribe, termina con vocal, hay que ver la última consonante. Exacto. Ah, y de ahí yo ya la ubico en la pronunciación que tengo que ir, ¿verdad? En la columna. Okay. Quiero ver ese. Creo que eso es más que todo lo que hemos visto, veanlo. Sí. Sí. Sí, eso era lo que más tenía duda, de que tenía como medio confundida lo de should, could. Y eso de las vocales, para la pronunciación de los verbos. Dicha también el participio. Sí. Eso no lo vamos a ver como que bien en ese nivel. ¿Verdad? En este nivel no. O sea, lo vimos más o menos cuando les enseñé o les hablé un poco de la voz pasiva. De la voz pasiva. Ajá. Más adelante sí lo va a ver, Magali, igual hay que empezar a aprendérselos porque igual lo necesitamos un montón. No solo para la voz pasiva, sino que para los el presente perfecto, ¿verdad? Cuando se dice yo he ido, yo he leído, yo he comido, ¿verdad? Entonces ahí usamos los participios. En esa parte de, digamos, sí, como que yo fui, yo he ido a tal lugar, exacto, o sí, yo
estado en tal lugar. Ah. Ahí vamos a usar los participios. Porque una cosa es decir yo fui, I went, sí. Y otra cosa es decir yo he ido. Entonces he ido varias veces y lo más probable es que vuelva a ir, ¿verdad? Entonces yo le digo, por ejemplo, yo le puedo decir I went to Guatemala, yo fui a Guatemala y terminé, ¿verdad? Y la otra cosa es decirle yo he ido a Guatemala 5 veces. Puede hacer que vuelva a ir. I have gone to Guatemala. Entonces el verbo go lo paso a went porque es pasado simple de fui y lo paso a gone si es yo he ido tantas veces a X lugar, ¿verdad? O se me dice, fíjese que yo he estudiado inglés por 5 años o por 2 años. Yo he estudiado. Es estudiado el pasado participio. Ahora, el pasado participio de los regulares es igual que su pasado, con ed, todos. Sí. De los regulares. De los irregulares cambian. Sí, son un montón. Sí, son un montón, Magali. Sí, sí, ahí tengo mi hojita, pero un montón de... Sí, sí. Ven, creo que sí, eso era lo como que lo más puntual. Está de lo bien, que tenía ahí, ok, perfecto. All right, cualquier cosa, gracias. Estamos siempre para servirle, oye. Pues buenas noches. Bueno, igual usted, Magali, descanse. I'll see you tomorrow. Bye. Bye.